Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Bienvenidos todos a este nuevo programa de Divagancias. Eh, estamos el señor Laureano Márquez y... y está el señor Miguel Delgado Esteves allí del otro lado del micrófono. Así es, y de la pantalla es decir, en también. El, en el otro micrófono, porque realmente sí. tenemos dos. Exactamente, exactamente. Mira, Laureano, tú sabes que habíamos acordado ver la vida, revisar un poco la historia de un personaje vital en la historia de la independencia americana. No solamente sí. la americana, porque sino que el, porque el tipo se metió ya, diremos que otras cosas hizo. Uh -huh. Pero uh -huh. el tipo se metió en unos follones en todos lados. Ese no Mucho. podía haber un brollo por allá porque estaba metido. Exactamente. Entonces ser impresionante. Diga usted el nombre del. Oh, nada más y nada menos que Don Francisco de Miranda, el precursor de la independencia venezolana. Sí. Eso era uno de los, de, los, de los nombres, o sea, de los de títulos, títulos con los que claro, se conoce a Miranda. Claro. O también el primer criollo universal. Sí, exacto. De mucha gente dijo que es el venezolano más universal, incluyendo sí, sí. a ella... sin duda, ajá. Sin duda lo fue. O sea, Miranda fue un hombre de su tiempo. Miranda tiene una personalidad espectacular. Es, es un, un tipo increíble por su cultura. Por su, por su capacidad militar también, porque las participaciones de Miranda en distintos eventos militares en el mundo fue crucial. Uh -huh. Y además de ello, por, por muchas otras cosas, como por su capacidad para la música, que tú claro. has comentado mucho ese tema. Sí, sí, sí. Tú sabes que a mí me, me llama la atención cómo, cómo la historia de un hombre cambia. De un momento a otro, de repente el barco va con proa hacia un sitio y de repente se tuerce de una sí. manera girando 180 grados para atrás. Este, sí. Y mucha gente, los biógrafos de Miranda, han hablado justamente de, de un hombre que participó en la Revolución Francesa, un hombre que participó en la, en la Independencia, en la, en la Guerra de Independencia norteamericana, y sin sí, embargo es. fracasó aquí. No en la suya en la, la que era la más anhelada por él la, la, la independencia de su patria sí ahora él y, va y a... no solo que fracasó Miguel sino que eso le costó ser o sea pasar los últimos años de su vida en prisión uh -huh. y además hay que decirlo entregado a las autoridades españolas por sus propios partidarios uh -huh. Eso es y, una... y uno de los que comandó ese, ese arresto de Miranda fue justamente el Libertador Simón Bolívar. Sí, sí, que señor, mucha sí, gente señor. ha hablado por allí, para no entrar en, en nombres, con nombres de, de la modernidad, pero mucha gente ha criticado la actuación de algunos memorables señores ya fallecidos, quienes este, no se portaron muy bien con otros notables personajes de sí. la de la historia. Este, sí. Verbi Gracia, bueno no voy a decir nombres porque es que ahí pueden haber muchas sensibilidades pero vamos sí, sí, a quedarnos sí. con el caso de Miranda, cómo es posible que entre otros tantos estaba Simón Bolívar comandando a la gente que arresta a Miranda en el año que lo llevan preso hasta primero a, creo que fue a Puerto Cabello y después a Cádiz, no, no, hombre, no Puerto sí, sí. Cabello y después a, a República Dominicana bueno a Puerto Rico, a Puerto Rico fue la cosa. Yo creía sí, queriendo... al, a, ah, era al Puerto... Morro, al Castillo del claro, Morro de Puerto claro. Rico, sí, sí, sí. y después al, a las tres Torres de Cádiz. Tú sabes que cuando haces ese comentario, Miguel, uh -huh. me vino a la memoria una frase que le escuché decir al gran Oscar Llanes. y él dijo una vez una que a mí se me quedó grabada: dice, todos los venezolanos llevamos dentro un Miranda y un Bolívar. El día en que se reconcilien, seremos un gran país. Qué cosa. Uy, pero qué frase tan lapidaria, Laura. Es una frase lapidaria. Yo, a mí me impactó tanto que no la pude olvidar nunca más como no puedo olvidar a nuestro querido Oscar Llanes de Grata Recordación. Claro, grata Recordación, por supuesto, muy querido, muy querido. Y un personaje realmente con un mundo de anécdotas y un mundo de historias que realmente... Este, yo recuerdo, perdóname la divagancia. Bueno, estamos en divagancia, vale. Claro, pero es que, es, que divagancia. es que yo recuerdo una anécdota con, yo no sé si lo comentamos tú y yo alguna vez aquí en los programas, pero hay una anécdota que contaba Wilmer Ramírez, que iba en una avioneta. Sí. <laughs> iba en una avioneta y empezó una turbulencia y venía Oscar Llanes, Wilmer Ramírez y una Miss. Y entonces este, el cuento con, asociado con Oscar Yane, que él dijo: Si nos salvamos de esto, me caso con Ligia. Y con, sí, señor. De la ciudad sí, aterrizó, llamó por ti. Mira, Ligia, vamos a casarnos. Porque él Ligia, viviendo. prepárate, nos casamos, Ligia, <laughs> Sí, sí, efectivamente. Esa anécdota es la, la... la cuenta Wilmer Ramírez. Sí. Y, y, bueno, y bueno, mira, es, es verídica absolutamente. Nadie lo puede dudar y nadie lo puede sí. contradecir tampoco porque yo no sé cuál es el nombre de la Miss ni tampoco si el piloto existe todavía pero... No sé, yo sé que que, que que Wilmer cuenta que la Miss que estaba muy 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 aterrorizada como es natural dijo, ay, yo tan joven y sin tener un hijo siquiera y Wilmer dijo, bueno, tenemos chance <laughs> Es demasiado bueno. Quién sí, sabe cuántas claro, claro. Conocemos claro. el personaje. Conocemos Wilmer el personaje. Es genial. <laughs> vamos, es genial. Vamos a aprovechar ahorita. Entonces, quién sabe cuántas veces, hablando de la historia de amores vividos por Francisco de Miranda, uh -huh. este, cuántas veces él no tuvo, no tuvo que decirle: así, Mira, vamos a aprovechar. <risa> <risa> bueno, Miranda. Era además conocido porque por, por su eh, apariencia personal impecable, era un dandy, lo que podríamos decir, claro. un, dandy, un hombre que se vestía a la moda, pero que además era atractivo para las damas, no solamente porque tenía al parecer gracias mm, naturales en su, en su físico, sino también por su intelectualidad. O sea, Miranda impresionaba por su apariencia. Física, es decir, se ve que iba al gimnasio a diario, y además. Por su brillo, por su talento, por su conversación. Imagínate conversar con un tipo que te habla griego y latín y traduce del latín, que ha estudiado geografía y conoce medio mundo, que ha vivido, que ha hablado con reyes, que ha estado al lado de zarinas como Catalina la Grande. O sea, la zarina eh, de Rusia lo hizo de su grupo de predilectos. Sí, Catalina Segunda de Rusia. ¿no? Y le Entonces... dio incluso el uso del uniforme militar al ruso pero hay una cosa que te iba a comentar porque yo conozco tengo varios inclusive amigos personales míos que son unos intelectuales realmente qué, qué, qué? de qué te ríes ¿Tú crees que es contigo? Bueno, está bien. No, yo sé por dónde tú vienes, yo sé por dónde tú vienes, te estoy esperando en la bajadita. Pero de verdad Pero... que el arte de hablar, el arte de, de, de decir cosas inteligentes, o sea, no solamente la parte física eh, seduce a una mujer, este, sino claro. también la intelectualidad, este, la manera de expresarse, la manera de enamorar, ¿por qué no decirlo? Y, y sí. Sebastián... Perdón, Francisco de Miranda, habló no, de Sebastián, pero... era su papá, ah bueno, es que se llamaba Sebastián. También, él Francisco. también se llamaba Sebastián. Como su papá. Como su padre. Sí, su, su papá. Esa es otra cosa interesante, porque fíjate tú sí. que Francisco de Miranda no es una persona que venía de cuna no. poderosa, como el caso de Simón Bolívar, que era una familia de mantuanos, sino que él era un blanco creo que era de orilla, de orilla de orilla les decía blanco de orilla porque es que su padre Sebastián uh -huh. era canario además Ajá. oriundo oriundo de un lugar de Tenerife que es en el norte del Tenerife que se llama el Puerto de la Cruz en el Valle de la Orotava donde aún se conserva una casa que se llama Casa de Miranda en serio Laureano sí 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 que es una pena que esa casa no sea propiedad del Estado venezolano como si lo es la casa de Miranda en Londres. En Londres, claro. Allí está en Londres, está al lado, adquirido del gobierno venezolano, si no me falla la memoria, creo que fue en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde sí. adquirieron esas dos casas. Una era la casa donde vivía Miranda y la casa del lado donde, donde existe el Bolívar Hall. Yo he hecho conciertos allí con el claro. Cuarteto y con Clara Rodríguez, con la muy querida amiga... Clara Rodríguez, bien, bien. quien gran pianista venezolana quien vive en Londres desde hace unos cuantas décadas. Bueno, no le voy a poner muy mayorcita. Ah, Dirse sí. por lo menos de Usted dos está décadas. Está hablando de una dirección que es el 27 de Grafton Way. Ah, sí, tú te la sabes. Sí, porque yo estuve yo pasé por ahí, tratado, yo dije que vengo a visitar Miranda. Ah, dijo, él se fue, él te... se fue en 1810, me dijeron. Ah. Bueno. <laughs> Porque esa historia es bien buena, porque fíjate tú que... Sí, mira, la historia del padre, dices. No, la historia de Miranda allí en esa casa. Ah, y sí, claro. ¿Te claro. acuerdas que cuando uno entra allí hay un salón donde Miranda se reunió o recibió a don Andrés Bello, a sí. López Méndez y me falta uno, a Simón Bolívar. A Simón Bolívar. Lo Pero reciba. además, que no es solo que los recibió Miguel, sino que ellos se quedaron a vivir ahí el tiempo que estuvieron en Londres se quedaron en esa casa. Así es la cosa. Y no solamente esto, cuando Miranda se viene a, a Venezuela eh, en octubre de 1811, me parece, uh -huh. o 1810. Claro, por, porque acuérdate que él es firmante del Acta de la Independencia de que el Acta 5 de, de julio. Claro, pero bello. Se queda viviendo allí sí. en la casa de Miranda en Londres un, un tiempo largo, porque Andrés Bello se quedó muchos años en, en Londres. Bueno, bueno le... supongo que después se mudaría, alquilaría una pieza. Alguna Pero... pieza por ahí, en un barrio de eso. Sí, Pero... Que no la pasó muy bien, dicho de paso, Andrés Bello en. En Londres, se pasó trabajo, tuvo, ah. tuvo aprietos económicos. Así es la cosa, pero creo sí. que Miranda lo ayudó a él, porque Miranda. No, le... Miranda le ayudó mucho, pero acuérdate que después, poco después, ya Miranda cae en desdicha y no lo pudo ayudar más, y eh, Bolívar tampoco le, le dio mucha ayuda a, a, a Bello, que le había escrito para regresar a Venezuela. Y al final fue el prócer chileno el que le. que después sería. Gobernante de Chile, el oh. que le abre las puertas para, para Vuelta a América en, en el caso a Santiago de Chile. El caso de ese es O'Higgins. O'Higgins. Exacto, sí. Bernardo O'Higgins. Sí. Y aparte, sí. que la, la, la cosa curiosa, aunque estamos hablando de Francisco de Miranda, pero la relación. Este, a mí me impresionó mucho cuando me enteró de que cuando en el año 1810 Don Andrés Bello va para Londres en esa comisión, en ese, ese, ese trío que fue para allá a convencer a Miranda para que se viniera a tierras americanas para trabajar por la independencia. Ya había ocurrido los sucesos del 19 de abril y ya claro. estaba toda la revuelta aquella que generó el 5 de julio cuando se firma el acta de la independencia y la posterior claro. guerra. Entonces llaman a Miranda, van a buscar a Miranda para decirle: mira, chico. Te estamos esperando allá. Tú eres el militar de más alto rango. Tú eres la persona que sabes mucho de, de esta cosa política, porque aparte de eso, Miranda era político, militar, diplomático, escritor, humanista, ideólogo de la independencia americana. Y entonces, bueno, tú tienes que estar allá con nosotros. Y es cuando él se viene. Ahora lo que quería, lo que quería comentar era que qué cosa tan impresionante que Don Andrés Bello. A quien las letras del castellano, del idioma castellano, le debe tanto y tanto. Claro. Y él no regresó más nunca a Venezuela. Nunca eso más. me parece insólito. Sí, sí. Es como, oye, yo no, yo eso no es algo que a mí me dejó en el sitio. Y aparte, sí. la adoración que le tiene el pueblo chileno, no solamente el intelectual chileno o el hombre de la Universidad de Chile. Cuando entras a de la Universidad de Santiago de Chile, hay una gran estatua don, con don Andrés Bello sentado en su poltrona este, rectoral, en la silla sí. estatoria del rector de la sí. universidad. Entonces, algo Pero que además me... Andrés Bello tiene... Eh, en su haber el, la, la redacción del código civil de chile y además de eso el, en la, la imagen de andrés bello figura en los títulos que se entregan en la universidad de chile no eh, andrés bello es un hombre reconocido eh, por supuesto por nosotros en venezuela pero Chile le ama, le adora y le respeta. Laureano, se me está ocurriendo algo y bueno, estamos en divagancias obviamente y vuelvo mm -hmm. a repetir el, para que la gente no se pierda, pero <laughs> Laureano, se me está ocurriendo a raíz de lo de don Andrés Bello, que hiciéramos un programa que se titule ¿Qué hubiese pasado si? Ok, qué buena idea. Sí, si don, eh, yo siempre tengo buenas ideas. Si no me lo dices tú, yo me lo... <laughs> Pero no, ¿verdad? En serio. Un, un programa donde hablemos qué hubiese pasado si Don Andrés Bello hubiese, se hubiese devuelto a Venezuela. ¿Qué se hubiese claro. pasado si Dios, estamos hablando ya del siglo XX, si Dios en ese claro. Escalante no se hubiese vuelto loco? Claro. Eso es que, puede, ese programa, ¿sabes cómo se puede llamar? Ajá. Futurología del pasado. ¡Ay, qué bueno! Ya anótalo, Fernando Camacho. Mira, Virgue. futuro Futurología. Oye, pero sé si sí es difícil futurología del pasado. Vamos a hacerlo. Pero vamos a seguir con Francisco Miranda, pero ese claro. es el próximo programa que vamos a hacer ahorita. Sí, pero uh -huh. escúchame una cosa, uh -huh. es que tenemos que volver a lo del padre de Miranda, uh -huh. al señor Sebastián, porque uh -huh. ahí comienza una cosa que después tendrá consecuencias en Venezuela más adelante, que es la rencilla de los mantuanos con el papá de Miranda, porque él ha... Aplica al cargo de las milicias blancas uh -huh. de Caracas. Sí, las milicias, de la, las milicias del rey, ¿no? Del rey, Ajá. claro. Y ese cargo los mantuanos consideraban una ofensa, primero, porque Miranda, el padre, Sebastián, era canario. Los canarios no tenían buena reputación porque eran blancos de orilla. Y además, otra cosa es que era comerciante y para los mantuanos la condición de comerciante o artesano este tipo de cosas eran como oficios de, de menor cuantía uh -huh. eh, degradantes en cierto sentido entonces claro eh, Miranda padre el, Seb el Sebastián apela uh -huh. al rey y el rey le da la razón el rey dice no sí señor este hombre tiene derecho al cargo imagínate lo que era la vida en la Caracas de ese entonces cuando el rey manda una disposición y los mantuanos dijeron: Sí, bueno, el rey puede decir misa, pero aquí lo que nos vamos a encontrar en la calle contigo somos nosotros, y uh -huh. cada vez que te encontremos en la calle, te vamos a hacer feo, nos vamos a cruzar de acera, ¿Tú sabes? no te vamos a permitir uh -huh. que entres a la iglesia, uh -huh. vamos a decir al padre que pare la misa cuando tú entres. O sea, todo ese tipo de, de, de perrerías que se le podían hacer a la gente como para decir, bueno, el rey lo dijo, pero nosotros igual te vamos a hacer la vida imposible. Y yo creo que parte, en parte por eso es que Miranda se va muy joven de Venezuela con 21 años, 21 años se sí. va a España a uh -huh. tratar de incorporarse, bueno, y lo logra después uh -huh. en las milicias del claro, rey. Claro, claro. Hay una cosa que te quería comentar, porque eh, dentro de esa guerrilla que le hicieron a Sebastián de Miranda, al papá de Francisco... Al papá de Sebastián Francisco. Sí. Este, dentro, lo voy a decir en lenguaje criollo, chicos. Los FU que le hicieron. <laughs> <Porque bueno. risa> pues fu, Oye, pues sí fu. le hicieron unos FU, pero bien FU. Porque sí. inclusive él le, le negaron el, eso de la, la utilización del bastón, habiendo sido capitán de milicias del rey. Claro. Este, el bastón, el uniforme, o sea, fuera, no puedes usar eso. Sí. y este y es importante recordar para los divagaditos y los divagoyentes los símbolos que, que generaban uno mejor dicho que, que permitían pensar con la cuota de poder que podía tener un segmento de la sociedad o una persona en particular el ah. caso por ejemplo de mantuanos por sí. el y fíjate tú que mantuanos era por el mantón por... Por el mantón. Que se sí, ponían un, un velo, ¿no? Una suerte de velo sí, que se ponían las. las. Y, y algunas tenían derecho, los mantuanos, las mujeres mantuanas tenían derecho a usarlo y el resto no, y ocupaban un lugar particular en la iglesia. Exacto. Y tenían, eran, eran símbolos del estatus de, de, esa, de esa Venezuela colonial de castas, donde cada uno tenía que estar en su sitio y no se podía invadir. Eh, el espacio, el sitio de otra clase social. Entonces, sí. por supuesto, lo curioso de esta enemistad con los mantuanos es que si nos vamos al futuro, futuro, cuando Miranda vuelve a Venezuela ya mmm, 39 años después, casi con 60 años, a, a, a ser protagonista de la independencia y termina convertido en generalísimo de los ejércitos uh -huh. de la Primera República. Los generales, los soldados que están a su servicio son mantuanos. Y entonces, claro, esos mantuanos no habían olvidado claro. que estaban siendo mandados por alguien de una clase que ellos consideraban inferior. Claro. Por eso también se dice... Algunos historiadores lo, lo, así lo toman: que parte de, lo, de, de la poca efectividad militar de Miranda en ese momento es que no tuvo buen apoyo de sus subalternos claro. en, en, en términos de línea de obediencia. Uh -huh. Sí, sí. Tú sabes que eh, comentaste algo de. Empezaba del Bolívar que perdió Puerto Cabello. Claro, 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 claro. Pero eh, te quería comentar algo que leí, pero quizás tú me puedas aclarar. Eh, Sebastián de Miranda, el papá de Francisco de Miranda, este mmm, cajonero, mercader, eh, casado con una panadera, este, blanco de orilla, y todo esto, este, leí algo que lo acusaban de que él era guanche. Ah, sí. recordemos lo que recordemos este con el con la dispensa de quienes lo saben pero los guanches eran los aborígenes de las islas canarias no así es, allí de, así es. de hecho vivían en hay unas yo recuerdo en gran canaria las cuevas que están sí. allí en el cer, en un cerro allí las cuevas donde vivían los los, los los guanches. Los, los indios no eran indios, pero realmente eran los aborígenes, para utilizar sí, la expresión sí, los, correcta. Los primitivos habitantes antes de la llegada de España. Realmente Guanche es eh, aborigen de Tenerife. Es decir, guanche es como decir hombre de Tenerife. Ah, de Tenerife. Pero, de Tenerife. Ajá. Pero la palabra se ha generalizado para referirse a todos los habitantes de Canarias. Primitivos. Pero Ajá. efectivamente Guanche es el el típico poblador de Tenerife. Y, y en, efect, efectivamente se dice que el padre de Miranda tenía sangre guanche, porque claro, cuando la conquista española llega a las Islas uh -huh. Canarias, hay también una mezcla con los guanches. Y, y todavía en, en las Canarias de hoy se conservan muchos apellidos, incluso existe el apellido guanche, guanche como apellido. ¿Así? Que eran apellidos adoptados por descendientes de los guanches. Entonces, eh, claro, la, la, los guanches eran los aborígenes y eso también reducía la capacidad de, de, de tener un rango social de altura de, de, uh -huh. de Sebastián de Miranda. Sí, eso de los guanches, este, te quería preguntar también, lo pregunto por, por ignorancia, tú que conoces más sobre la historia canaria, este, los guanches no eran negros, eran, no. eh, y a pesar de que las Islas Canarias pertenecen geográficamente a África. Sí, la... es, es, eh, los, los guanches pertenecen a la cultura Bereber, que es del norte de África. Entonces, ah, okay. eh, se supone que de allí pasaron a las Islas Canarias. No se sabe bien si fueron llevados por, eh, por los romanos, por ejemplo, o por alguna otra cultura. O si ellos navegaron, bueno, la, algunas islas como Fuerteventura o Lanzarote está a 100 kilómetros de África. De modo que claro. podrían haber navegado ese trayecto, como se sigue navegando hoy día, mucha gente de África llega en lo que llaman pateras a las costas de Canarias. ¿A cuál de las Canarias, cuál es la que está más cerca, me dijiste, de Fuenteventura? Fuerteventura? Fuerteventura y, y Lanzarote. Pero también a Gran Canaria. Ah, okay. y, y después también a Tenerife han llegado sí a, a distintas islas pero se ha a dicho las más, uh -huh, perdón a, a las más orientales digamos los okay, claro ahora eh, una cosa Sebastián de Miranda era guanche no era guanche era canario evidentemente no era canario no se sabe pero, en algo de eso ya sería un guanche rebajado porque si tú ves la casa de Miranda en, en el Puerto de la Cruz que yo uh -huh. a mí la he visitado es una casa que no es de una persona eh, que estaba mal económicamente. Era una casa de dos pisos, una casa de teja, una casa de tapia. Es una, una casa como bien hecha. Se ve que ya esa familia eh, se, se había convertido en Canarias, en alguna familia de cierto nivel. Uh -huh. y, y pueden haber pasado a América por diversas razones. Como las Islas Canarias eran el último punto en el cual los españoles pernoctaban antes de seguir a, a nuestras tierras lo que sucedía es que allí incorporaban nuevos contingentes poblacionales para oh, llevar a América claro por eso es que hay muchos canarios en esos viajes porque los canarios eran reclutados familias canarias eran reclutadas para venir a América no, no. creo que sea el caso de los Miranda pero pueden haberse trasladado por por diversas razones te eh, propongo pero sin duda no era una gente que estaba mal te propongo que continuemos esa parte en la próxima parte de Divagancias, porque ya Fernando y Virgo me están haciendo señas y casi okay. me casi me matan tú porque estás solito allá. No, yo estoy aquí, pero. No, yo, no, que... no, 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 no diga, no. No digamos dónde estoy. Ok. <laughs> bueno, seguimos nosotros aquí en Divagancias, en esta oportunidad, conversando con ustedes de una figura de trascendencia universal el criollo más universal, lo han llamado muchas veces, don Francisco de Miranda. Y bueno, hemos dicho cosas, bueno, hemos divagado sobre el punto, pero sí. una cosa que, que yo quería comentarte de esa partida tan joven de Miranda de Venezuela, Ajá. es que Miranda ya había cursado estudios en la Universidad de Caracas. Eso es interesante porque siendo él un blanco de orilla, Sí. Habían resistencias para que los blancos de orilla pudieran ingresar a la Universidad Central de Venezuela. Y Miranda lo logró ahora a cuenta de que lo logró. Porque él era, como lo hemos hablado, de su papá, los orígenes eh, poco aristocráticos de su padre y su mamá, quien era panadera, Francisca Antonia Rodríguez. Francisca, Francisca Antonia era panadera. Y hay un libro divino que yo siempre lo recomiendo. Bueno, yo recomiendo mucho los libros de ella porque Ajá. ella es una gran historiadora, es una mujer de una narrativa divina. Te traga los libros así como que si estuvieras hablando así, como si estuvieras en divagancia que te quedas así como hablando con un pana. Y entonces este, ella es Inés Quintero. Y claro. dentro de los libros extraordinarios, entre otros tantos de los libros de Inés está por supuesto el hijo de la panadera. Y ese dicho tan criollo, claro, porque si el hijo de la panadera, claro, alto ah, me tardas, así porque si el hijo de la panadera sí, se señor. quedó de alguna manera en el ADN del venezolano hablar claro. del hijo de la panadera cuando te va a referir claro que soy hijo de un de un de una gente que no es no tiene alcurnia por decirlo claro. de alguna manera. Y entonces resulta que viene de Francisco de Miranda. Sí, señor. Ah, fíjate, cosas curiosas. Sí, sí. Pero, pues Miranda estuvo en nuestra Universidad Central de Venezuela, bueno, antes de que fuera Universidad Central de Venezuela, claro. la Universidad de Caracas. Sí, sí. Y allí estudió lo que se estudiaba en esa época, que era una especie de bachillerato en, en artes. Uh -huh. Filosofía. Latín, estudió filosofía, estudió un conjunto de cosas, ¿no? Este, pero después, muy joven. Apenas 20, con 21 años, decidió que él se iba. Y seguramente, a lo mejor motivado por esas cosas que ya decíamos, ¿no? Por cierta frustración por el asunto familiar, por el, por el desprecio a su padre, por muchas razones, él dijo: Bueno, voy a meterme en el ejército real y se fue a Madrid. No solamente eso, sino que llegó a coronel del ejército español. Sí, sí, ya él entró de una como capitán, bueno, le ah, dieron no. los, los méritos, ah, en, claro. el, en lo que llamaban el batallón de la princesa. Y además, en, por supuesto que en España, en Madrid, él perfeccionó su, empezó a perfeccionar su cultura eh, con la, a conocer idiomas como el francés y el inglés, uh -huh. a estudiar matemática, a estudiar geografía, a estudiar lenguas clásicas. Eh, bueno, todas esas cosas iban, iban acumulando. Y ahí también ya le mandan su primera misión. Eh, eh, que, lo, lo el ejército español. A, a, sí, ya siendo militar español, eh, participa en 1774 en la defensa de la ciudad de Melilla, que pretendía ser Mira. conquistada. Por el sultán de Marruecos. Claro, ahora imagínate tú, 1774, y Miranda nace en 1750. Si sí. uno sabe sumar y restar, sí. ¿qué edad tenía Miranda cuando pues, es? 24 añitos. 24 añitos, y ya se sí. estaba cayendo a tiro. Ya bueno. se estaba cayendo a bueno, y de ahí, de Melilla, pasa a La Habana. Ajá. Es allí donde se hace muy amigo de, bueno, amigo y además trabaja para él, es su eh, edecán, el general Cajigal. Y, y, en, y en La Habana, este es de donde parte a Estados Unidos, uh -huh. enviado por el gobierno de España a ayudar a los eh, colonos norteamericanos que luchaban por la independencia. Eh, de inglaterra porque había esa enemistad entre españa e inglaterra una uh -huh. enemistad histórica y entonces españa estaba digamos apoyando a los a los colonos. y entonces allí participa en una famosa batalla en el en el occidente ya en la parte más occidental yo me la sé yo me la, la sé es la palabra la batalla de un refresco la batalla de Pensacola. Que mucha gente dice, no, fue la batalla de un No, no es ningún refresco, porque no existía el refresco en esa época. Pero sí existía y existe hoy la ciudad de Pensacola, que está al lado del río Mississippi. Claro, claro. Perdón, Mississippi. Mississippi. No, no, Mississippi. Pero ese río era muy importante para los ingleses y porque con él controlándolo, cortaban el suministro a los colonos porque se claro. podía navegar el Mississippi río claro, arriba claro, para llevar claro. suministro a los, que luchaban, a los patriotas que luchaban por la independencia. Pero, de pero, fí, así, claro, pero fíjate, Laureano, qué cosa tan impresionante. Una criatura sí, que no un tiene un chamo de 24 años, entre los 24 años y los 33, 33 años, había peleado en Norte de África con sí. el ejército español, norte sí. de África, en Cuba, en Florida, sí. en Jamaica, sí. en sí. Bahamas. Sí. Todo eso lo vivió Francisco de Miranda como militar. Sí, Pero lo que a mí me impresiona también es que siendo militar, con todo ese palmarés, de armas que tenía toda esa experiencia con el tema de las armas, él declarándose desertor del ejército español en 1783. Claro. ¿Y quién sí. nació en 1783? Ah, el padre de la patria, el libertador, el Simón, libertador Bolívar. Simón Bolívar. Y ya el este señor. señor tenía toda esa, ese, sí. esa historia detrás de sí en cuanto sí. a armas se refiere, por lo menos. Apasionante. Es apasionante. Sí. Y además que esa, esa deserción se produce porque a él le hacen una acusación en La Habana de que supuestamente él es un traidor porque le ha permitido a un oficial france, eh, inglés uh -huh. visitar las fortificaciones de Cuba. Este, yo no sé si esa acusación tenía fundamento o no, pero de, de 20 años después de la acusación se le declaró inocente de los cargos, pero claro, ya era, como diríamos, demasiado tarde, porque ya Miranda se había involucrado en otras cosas 20 años después. Y pero, pero lo que tú dices es cierto, Miranda con tan corta edad tenía ya una experiencia militar este, importante y sobre todo que en ese contacto con los patriotas norteamericanos, ya Miranda empieza a plantearse claramente la idea. De que él tiene que trabajar por la independencia de su patria, de su tierra en América. Y ahí también empieza a surgir esa famosa idea del nombre de esa nación que reuniera a todos los americanos, que se llamaría la Colombella. Claro, en, claro que es la Que es el nombre del archivo de. Bueno, del archivo no, de, creo que el archivo de Miranda también lo llamaban Colombella. Claro, y, y, y por eso la, la Gran Colombia la gran. que funda el Libertador se funda en honor, a pesar de las discrepancias personales que tuvieron, el libertador le reconoce a Miranda con el nombre de la Colom de la Gran Colombia, uh -huh. o sea, la Gran Colombia que nosotros llamamos Gran Colombia para diferenciar de la Colombia actual. Uh -huh. Pero esa esa nación que funda Bolívar no se llamaba la Gran Colombia, se llamaba simplemente Colombia. Claro, claro. Entonces, pero fíjate tú con el tema de, de, de Miranda, que siendo un chamo, a mí me impresiona este la. ¿De qué edad murió Miranda? De. 60 y algo, 60 me parece. Y alguito años. Sí, porque ya, él muere en el año en 1816. 16. Curiosamente, un 14 de julio, que es una fecha que debemos recordar porque es la fecha del aniversario de la toma de la Bastilla y el inicio de la Revolución Francesa. Y aquí vamos con la Revolución Francesa, porque Miranda llegó a ser mariscal, y sí, señor, de los sí, ejércitos señor. franceses y entonces este, pero hay algo de esto con respecto a, a cómo rodó Miranda por el mundo. Ah, no, sí, sí. Rodó por Antes de... Sí. Antes de ser mariscal de los ejércitos franceses, Miranda se lanzó un largo viaje por, por, por toda Europa, porque él se instaló en, en Londres, pero después se fue a conocer los sitios de las grandes batallas. Estuvo en, en Estambul, la antigua Constantinopla. Claro. Estuvo en Grecia, donde la batalla de Maratón, la batalla, de, de todos esos sitios, él los, él los visitó y los estudió. Eh, después se fue a Rusia, que es donde conoce a, a Catalina, a la Catalina. Grande y al, al señor Potenti. Tú sabes lo que me pasó aquí, este el señor Virgues. Me dice: sí. como huésped de la zarina. Voy a leerlo de primera. No dice grosería aquí en este texto, ¿verdad? Lo voy a leer. Sí. Miranda fue recibido en la corte imperial de Catalina II de Rusia. Durante su estadía allí, la zarina mostraría un interés profundo por todo lo que el singular venezolano le pudiese contar. Ah, bueno, por la parte, Miranda le metía al ruso también. Habló claro. chaposeaba al claro. ruso, ¿no? Sí, Sobre sí. la configuración de los sistemas políticos en las colonias españolas, Miranda debió causar una impresión muy positiva en la emperatriz, ya que esta, al verlo partir de Rusia, le pidió al conde de Besboroco que redactara una carta presentación para el viajero. En dicho documento, la zarina le desea éxito en sus, express, en sus empresas a Miranda y le solicita a los nobles de las demás cortes europeas que lo reciban con especiales atenciones. Entonces, imagínate tú que eso, Miranda, eso lo han dicho también muchísimas veces: Miranda era un tipo de guáramo, porque hay que ver un tipo de treinta y tantos años en. Tener esa aventura con la Sarina, quien para esa época tenía como 60 años, 50 y pico, que para la época era una okay. señora muy mayor. Entonces, imagínate tú los guáramos que había que tener para. <laughs> todavía. Y, o, al revés, sí, pero de otra manera. <laughs> bueno, pero es que un precursor es un precursor. Un precursor es precursor. Y el pero, libro. Y, ¿Tú te acuerdas de este libro? Eh, a ver. Ah, sí, sí. Y Ingenio, claro. Ingenio y Gracia de Andrés loy Blanco. De Andrés y Blanco, entonces aquí está el célebre el celebre obra de teatro para leer de Francisco de Villaguada, Catalina la Grande. Esto, es, sí. esto lo hemos dicho muchas veces, pero es que es tan gracioso. Ah, que, hay que decirlo Los siempre. personajes, San Petersburgo, un salón, es en San Petersburgo el evento, en el Palacio Imperial y está Potenkin, y está Catalina, y está Miranda, y está Aulio, y toda esa gente, y es el célebre momento de esa obra donde la emperatriz, ah, está bien, Pelú yo no sé quién es ese, pero son cosas de, de Andrés Eloy Blanco que tenía Pelú Kartoff, a lo mejor era calvo. Este, <laughs> eh, ¿Qué me dice? Entonces Catalina dice, ¿qué me dices, Mogua? Aulio, lleva promesa, te doy la aduana de Odessa, déjame con mi François. <laughs> Aulio le dice, y a él le habéis prometido una aduana mejor que esa, porque tú sabes que los grandes, los grandes momentos en, en que Andrés Eloy Blanco escribe esto, hay muchas cuestiones con las aduanas que siempre claro. les pedían a, 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 a los gobiernos, mira, ponme una aduana, porque sí, los negocios... en Venezuela, claro. Es, es, es. Hay una, un bolero que dice, la historia vuelve a repetirse, Pero bueno, Catalina Pero... le dice... ¿Dónde es que está la cosa, chico? Aquí está, aquí está, aquí está, que ya lo conseguí. Miranda le dice a Catalina... Así te quería ver, no a la grande Catalina, sino a la dulce mujer entregada y femenina. Que pidas y no que mandes como dueña de las dueñas. Las Catalinas pequeñas me gustan más que las grandes. La noche rosa ha caído, una mano de Miranda se ha perdido. Y llega Catalina y le dice, Sar. Y Miranda le dice, no Sargo. Era que supuestamente. Que llegaba el zar Llegaba el zar y el tipo entendió otra cosa. Claro. Entonces, claro eso debe haber sido del Morrocoy Azul, seguramente, porque habla del Morrocoy. Ah, es, es claro, porque eso fue de en el Morrocoy Azul en el año 1942. Para recordar, el Morrocoy Azul es una de las grandes revistas humorísticas en la historia del humorismo en, en Venezuela. Sin duda. Y ahí estaba Aquiles Nazoa, estaba Miguel Otero Silva. Sí. Y Andrés Eloy también. Andrés Eloy, Cotepa Delgado, había una cantidad sí. de, de personas. Vamos a hacer otro programa sobre las grandes revistas humorísticas. A eso es una muy buena idea. Empieza a notar, Virgüen. Usted está hoy lleno de buenas ideas. Es que yo, eh, bueno, este, te confieso que no iba a decir, iba a decir una cosa, pero me arrepentí. No lo voy a decir. Pero, <risa> <risa> pero, pero este libro de José Rivas Rivas. Es un, un gran amigo ya José. Es una joya. Es sí. una joya y José Riva Rivas es el compilador de un trabajo formidable de el, el Cojo Ilustrado, la célebre publicación que desapareció creo que en el año 1923, si no me falla la memoria, Desaparece esa gran revista que fue El Cojo Ilustrado, donde se publicaban cosas extraordinarias que tenían que ver mucho con la cultura, con la música. Pero mira, te parece que sigamos con Miranda, porque yo estoy aquí como en sí, bueno, Estoy, pero, como, estoy claro. como en divagancia, hermano. Si no divagamos, no somos nosotros. Sí, es verdad. Entonces, Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, que era como era su nombre completo. Claro, sí. Entonces, ¿por dónde íbamos a yo? Me perdí ya. Bueno, después de este viaje, él hace este periplo y de Rusia ah. sigue, él sigue visitando el norte de Europa, este, va, es recibido por reyes, eh, no sé si el de Suecia o el de. Eh, lo reciben, Este está por, por todos esos países y vuelve a Londres para seguir con sus proyectos y ahí empieza a a vincularse con, con el, lo, el primer ministro Pitt y hacer cierto lobby en Londres, tratando uh -huh. de buscar financiamiento y apoyo para la independencia americana. Pero en todo esto le agarra el año 1789, que ya sabemos uh -huh. lo que pasa el 14 de julio de 1789 uh -huh. en París, sí. que es el inicio de la Revolución Francesa, claro. y Miranda, ¿qué es lo que dice? Yo me voy para allá. Sí, donde había un pleito, el tipo se metía. Mira, una cosa interesante, porque estás hablando hasta el año 89, cuando, cuando se desata pues, lo de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla y todo lo demás. Hay, hay un evento en la vida de Miranda que, que muchas veces alguien en, en la vida dice, oye, el momento más importante de mi vida fue tal, tal y tal, el día que nació mi primer hijo, el día que que nació, que me casé, cualquier cosa. Pero hay un evento en la vida de Miranda que a mí me impresiona tanto la habilidad de Miranda para meterse dentro de los, de los, de los estamentos de poder de un país, de sí. una nación. Era una cosa sí. extraordinaria. La labia de ese tipo ha tenido que sí. ser, hermano, ahí no aguantaba nadie con con, con Miranda. Y en el año 1785 si sí, él nace en el año 18, 1750 y en el año 1785 tenía 35 añitos. Una sí. criatura ya había peleado en la independencia eh, americ eh, bueno con, 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 a favor de España cuando era este, cuando fue coronel de, la, de las milicias en España, después eh, con, la, con la con la independencia de los Estados Unidos. Pero el 8 de junio de 1785 con 35 años de edad, fue testigo de la salva de aplausos que hirió la noche de Londres cuando una de las orquestas más numerosas de ese momento hizo en la abadía de Westminster, que es la abadía donde están sepultados los reyes y toda la realeza, y los grandes hombres, ahí está Isaac Newton en Londres, sí. ahí está sí. el personaje del cual hablo de ese centenario, que era Hendel, el autor, el gran maestro de la música, que siendo alemán se fue para siempre para Inglaterra, como, como Andrés Bello, que siendo venezolano se fue para siempre a Chile. Entonces en Londres vivía el rey. Eh, perdón, Hendel, eh, bueno, era un rey de la música, ¿Bajo? era un dios ¿Bajo? en la música, era un, es una institución. Los ingleses dicen que Londres, que perdón, que Andrés Bello, ah, pues sigo yo con la cuestión, que Hendel, Händel, que Händel es divagancia, ¿Ah? <laughs> que Hendel, <laughs> que Händel es, es inglés, de hecho, su claro. música tiene Pensé que iba cosas. a decir que Hendel es bello. <laughs> Bueno también, bueno el que era bello era Miranda porque levantaba, sí. porque, bueno yo conozco sí. muchos amigos míos que levantaban. Pero qué, qué interesante que haya estado, así es Miranda estaba con, en todos los acontecimientos. Imagínate tú en esa en esa en ese evento, el centenario ¿Esta? del Dios Händel, que Miranda haya estado allí con, con la realeza, con todos los que claro. hacían, le rendía pleitesía a a Händel, a ese Dios de la música. Que es Händel, no digo que era, que es Händel, pues uh -huh. y Miranda estaba allí, en ese homenaje del centenario de Händel. No, chicos, eso hay que tener mucha labia, a mano, para levantarse. No sé a quién se levantó y le dijo, chicos, sí. convídame, convídame consígueme una entradita. Pero yo, yo creo uh -huh. que ya, ya Miranda era un personaje de prestigio eh, eh, en Europa, yo creo que ya estaba siempre vinculado a las altas esferas con las cartas de recomendación de Catalina, después se cambió el nombre, usó otros nombres porque el, España lo seguía buscando, lo quería extraditar y, y claro, se, se, fue, se fue convirtiendo en un personaje con, con, con prestigio y, y a Francia llega. Le precede ese, ese prestigio, la, las cartas de recomendación de otros amigos. Un amigo lo recomienda a otro, y entonces llegó a ser amigo del alcalde de París, de un señor de apellido Petion. Claro. Y, de, y vinculado a los girondinos, a la, a la, a la facción de los girondinos. Ese, otro y ahí, de, ese detalle es interesante porque los girondinos, los jacobinos, eran extremos. En sí. cuanto a la política en la época de la Revolución Francesa. Sí, exactamente. Y, y un distintivo, por cierto, de los girondinos era el zarcillo en la oreja, que por eso se dice que Miranda usaba ese zarcillo como emblema de sus militancias en, esa, en la Revolución Francesa. Y ahí inmediatamente se incorpora a filas, pasa a servir al ejército francés. Como mariscal del ejército francés. Sí, claro. y Está con, con un general francés llamado Dumouriez, al que después acusan de traición, y, y efectivamente había hecho algunas cosas que ameritaban esa, esa acusación. Y Miranda se ve involucrado en ese escándalo, aunque él había a, a, tomado el mando de los ejércitos en, en la batalla de Valmy y había triunfado. En Valmy en hay una. Claro. Una, que, creo que se dice Valmy y no Valmy. En Valmy había mmm, hay una estatua de Francisco de Miranda conmemorando sí, sí. esa batalla sí sí pero hay una cosa y en el Arco de Triunfo sí, está mi, su nombre sí claro yo lo yo, tú sabes que la primera vez que yo entré al Arco de Triunfo dije dónde estará Miranda levanté la miranda la la, la, la la levanté la Miranda <laughs> y tú dijiste, mira, mira Miranda, mira Miranda, pero de una, ¿sabes? Eso es sí. un milagro que yo tengo que agradecerle a Don Francisco de Miranda, nuestro precursor de la independencia, Laureano, tenemos que despedirnos. Creo que nos ya. quedamos. Sí. Pero si no no vamos ni por los 30 años, Miranda vivió como 60 y pico y no, no hemos llegado ni a los 35. Todavía hemos llegado hasta que ay, chico, tenemos que hacer otro programa sobre Miranda. No, hay que hacerlo porque además hay que hablar de su participación. En la Revolución Francesa, uh -huh. su juicio que le hicieron y además su participación en la defensa de la Primera República, la creación de la Constitución de la Primera República, la Junta Patriótica, en fin, 40 mil cosas quedaron. Mira, bien. y hay que hablar también de la música, porque Miranda era músico, era flautista, sí. y tengo sí, que sí, hablar sí, ¿no? de la historia de la flauta, de la flauta esa que es la flauta dulce que llaman. Cuando sí. pasa a ser la flauta traversera o traversa, como se le llama también, es este, la que esa toca evolución. En el la, exactamente, entonces esa evolución, Miranda participó, vamos, perdón, vivió ese momento de esa evolución de la técnica de estos instrumentos que eran un poco huequitos en un sí. cilindro y después comenzaron a incorporarse las llaves. Que hacían más una técnica, desarrollaron una técnica mucho más para, hacia el virtuosismo y hacia la calidad de sonido del. del... Pero mira, tenemos que despedirnos, chavos. Oh, bueno, oh, Concha, Muchísimas bueno. gracias a todos los amigos que nos han seguido oh, aquí en, en Divagancias, a nuestros oyentes. Y Por bueno, favor. y saludar a toda la gente que ha colaborado con nosotros, desde Inmaculada, uh -huh. a Fernando Camacho. Ajá. Uh -huh. Sí, este, sigue, sigue, a ver si te lo sabes de memoria. Viri, eh, pues. Nah, gracias, sigue. Ajá. Este, y a la jefa no la vas a nombrar, a Isabela Iturriza. A Isabela Iturriza. Ah, no, Isabela pero que te van a votar, Laureano. No, lo que, ¿sabes qué pasa? Que no, no tengo, yo estoy ahorita en Vancouver y no tengo la chuleta a mano, y Miranda no estuvo en Vancouver. No. Entonces tenemos no. que hablar de eso en el próximo programa. Miranda no estuvo en Vancouver. <laughs> te bueno, quiero, te quiero, Oye, qué grato, vale, hablar de este señor. Creo que la segunda sí, va a sí, ser... Sí, sí, es grande. Es sí, un, sí. Un, un bonito personaje que nos hace sentir orgullosos de ser venezolanos. Sí, señor. Bueno, don Laureano Márquez Pérez. Don, don Miguel Delgado Estevez. Hasta un, aquí nos uno, trajo el río, hasta, Mississippi. Hasta aquí Miranda. <laughs> Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.